Muy buenos días, tardes o noches, mi gente de Tyrobics, ¿cómo están? Oops, the door's open. Por ahí dejamos una puerta abierta. ¿Cómo va todo? Adri y Alba, por ahí deben estar preparándose. Hola, Buenos hola. días. Buen ¿Qué día. tal? Buen día. Bienvenidas a nuestra clase de Fitboxing, Tyrobics Fitboxing 50. Hoy tenemos 14 rondas. Y vamos a hacer abdomen al final, así que preparadas, recuerden que los guantes. Un momentico. Ah, ok, mentira. Hoy vamos a hacer 16. 16 rondas y rutina de piernas y espalda. Yo voy a entrar para ayudarlos. Ok, bueno, ahí Henry está ahí también participando, apoyando. Y me gusta tu camiseta, Alba, muéstrame para ver, ya por Yes. fin la tienes, embajadora. Tyrobics USA, la primera campeona de fitboxing del mundo. USA. Excelente. Por ahí Me lo está voy a tomar en Lindsay. serio. Todo el mundo siempre recuerda el primer campeón de todo. Sí, ya tiene ese nombre forever, para siempre. Por ahí Gran está historia. Lindolfo y Arturo también, de espectadores, haciéndole barra a Lindolfo. Adri. Lindolfo y Dolfo Lindo. No, Dolfo lindo, como dice Henry. Y Fifi. Me parece que es fan de Dolfo. Alba. Lindolfo es fan de Alba. Sí. Wow, o sea que le está haciendo barras a Alba. Bueno, ya tengo el primer fan. Tengo el primer fan. Preparadas, damas. Okay, Vamos viene a de nuevo calentar. para los sonidos. Un momentico. Ese es Day One. ¿Listas? Okay, 12, 14, 16 rondas hoy. 16 rondas. Vamos a comenzar primero con butt kicker por 1 minuto. Vamos a esperar el sonido. ¿Ready? Vamos a esperar a ver si Henry. Esto. Comenzamos aquí con 1 minuto de butt kickers. Sin Eso salto, es. damas, sin salto. Muy bien, sin salto. Vamos a empezar a calentar nuestro cuerpo con algo suavecito, butt kickers sin salto. Después de esto vamos a empezar saltando por 1 minuto. Eso es. Muy bien, damas. Hoy tenemos patadas y puños. Muchas patadas, muchos puños en nuestras 16 rondas del día de hoy. Muy bien, sigue calentando ese cuerpo. Desde ya, recuerden, hay que mantener ese abdomen firme. Abdomen contraído desde ya hasta el final de la clase. Son 50 minutos de abdomen también, trabajando todo el tiempo. Ese core. Cuando escuchen un sonido, vamos a ir en doble tiempo. Es decir, lo mismo que estamos haciendo ahora, pero saltando. Si estás haciendo esta rutina y no deseas hacerla con impacto, simplemente sigue así por 1 minuto más. Comenzamos en doble tiempo. Eso es. Muy bien, controlando ese impacto sin pisar fuerte el piso, controlando la caída del pie, de los pies. Sigue aumentando ese cardio. Muy bien, buena postura. Bien, sigue. Tenemos sonidos, damas. Cuando escuchen el sonido, vamos a cambiar de ejercicio y vamos a hacer uppercut de lado a lado. Sigue dando hasta escuchar el pito. Okay, también voy a estar aquí en YouTube para hablar con las personas en YouTube Landia. Por allá también está nuestra embajadora, la señora Muy Paloma. bien, separa las piernas. Y Don Juan de Y vamos Madrid, con los dos, nuestros uppercuts. senseis, están en el chat de YouTube. Para que puedan hablar con ellos, mi gente. Los que están viendo YouTube, mándenlos me gustan. Por favor, me gusta, comparte el video y habla con nuestros embajadores que están ahí. Muchas gracias, Don Juan y Doña Paloma, por estar ahí en el chat. Ok, damas, vamos rotando esas caderas, los pies van en punta, el abdomen adentro, las manos siempre están aquí contra el pecho, como en Tyrobics. Hay que sacar y devolver esos puños, regresarlos al pecho. Saca y devuelve. Calentando esos brazos. Eso es, saca y devuelve. Mira que los codos suben altos.
puños van hacia las esquinas. Hacia las esquinas sus puños. Codos altos. Muy bien, sigue. Eso es. Saca y devuelve sus puños, defínelo bien. Vamos ahora con rodillazos. Miren cómo hago. Eso es, mismo puesto. Rodillas al pecho. Activa ese abdomen. Con cada subida, con cada rodillazo, hay que sentir la contracción del abdomen. Esto es como si hiciéramos abdominales de pie. Puedes agregar brazos también para aumentar ese cardio, seguir calentando todo el cuerpo. Muy bien, sigue. El abdomen firme. Luego de esto vamos a hacer lo mismo, pero en doble tiempo. Ya sabes que si estás haciendo una rutina sin impacto, la puedes hacer. Solamente sigue así por otro minuto más. Dama, yo les aviso cuando suene el timbre o el pito, no sé cómo llamarle. Pito se escucha como muy, no sé, muy colombiano quizás. El sonido. La alarma. Muy bien, sigue. Eso es. Quiero decir nombres internacionales. Listo, vamos aquí con doble tiempo. Doble tiempo, rodillazos. Eso es. Muy bien, sigue. Sigue, sigue. Controlando ese impacto. Okay. Eso es. Aumentando ese cardio, porque vamos a tener una buena clase hoy. Hay que tener ese cuerpo caliente, caliente. Muy bien, sigue. Después de esto vamos a hacer forma de V, calentando esas piernas. Muy bien, vamos a aumentar ese ritmo. Y muy bien, vamos a separar de nuevo los pies y esta vez vamos a esquivar de un lado hacia otro, guardia arriba. Cuando subes, colócate bien punta. Estamos subiendo y bajando con las piernas, no con la espalda. Eso es. De un lado hacia otro, ves a tu propio ritmo. Recuerda que en fitboxing no tenemos beats, música. Ritmo, no hay ritmo. Puedes ir a tu propio ritmo, más rápido o más despacio. Depende de cómo te sientas. Puedes poner música de fondo, tu música favorita. Eso es. Después de esto, vamos a ver qué alarma suena. Dependiendo de la alarma, vamos al calentamiento, vamos a seguir al estiramiento, vamos a seguir con el calentamiento. Sigue. Baja y sube, hay que estar sintiéndolo. Muy bien, estiramiento entonces. Vamos aquí, damas. Rotación de cabeza. Uno, dos, tres, cuatro y reverso. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos con hombros hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro y reverso. Uno, dos, tres, cuatro. Brazos, rotación aquí. Uno, dos, tres, cuatro y reverso. Muy bien. Y cambio. Otro lado. Dos, tres. Okay, aquí está mandando saludos a Mónica. También está. Hacia atrás. Preguntando sobre Rebeca. Gracias, María. Preguntando hacia sobre Rebeca. Sí, estamos muy bien. Gracias a Dios. Vamos aquí. Sacudimos. Aquí dice Claudia Suárez, vamos mujeres bellas, que yo eso. Las acompaño por YouTube. Brazos al frente. Gracias, eso María Claudia. Es. Cortico, rápido y cortico, los movimientos corticos intercalando. Calentando esos hombros. Está Isabel R. Ustedes son el pila nuestro. Son quieren, nos motivan día a día. Muy bien, ¿quiénes? ¿Quiénes? Vamos aquí, palmas hacia arriba y calentando un poquito más los bíceps. Yo dije que yo leo feo. Estela Muñoz dice, buenos días. Eso es, estiramos aquí a un ladito, un solo brazo, empuja el codo para estirar el hombro.
Aquí María Cecilia decía, Moni, si llegaste, eso quiere decir que está mejor. Saludos a Rebecca. Gracias, sí, ya estoy mejor, gracias a Dios. Ya estoy lista para afrontar hoy. Guadalupe. Las 16 rondas. Vamos con tríceps, damas. Guadalupe dice, hola, buenos días, Mónica, la máquina. Me alegra mucho de que estés muy bien. Cambia. Con triple bíceps y dos dedos arriba. Hola, Henry, dice Guadalupe, hola. Me está tirando puños en el chat. Ok, vamos con los dedos hacia ti. No se alcanza a ver, pero de esta manera. Dedos hacia tu cuerpo. Llegó Gemma. Tirando bíceps y antebrazo. Gemma llegó al chat. Hola, Gemma. Muy bien, cambiamos. Gemma dice, buenos días, Mónica. Abrazos desde Nicaragua, Panamá y Guatemala. Y Guatemala. Gemma dice, Henry, ¿estás por ahí? Muy bien, de esta manera. Ahí leí. Intercalando. Sí, Henry está ahí escondido leyendo los chats. Henry, entonces entendí que aunque tenga 20 años haciendo ejercicio. Sí, Gemma. Muy bien, manos en las caderas. Vamos con rotación de caderas. Cada día duele un grupo de músculos. Ok, lo que pasa, Mónica, es que si no sabía, Gemma preguntó si es normal que tiene dolor muscular todos los días. Entonces, ella todos los días siente dolor muscular es porque ella está entrenando duro. Cruza, sí, claro. Y estira, empujamos hacia un lado. Estiramos todo ese lado del cuerpo. Eso es buen señal. Por eso, Gemma, es importante descansar por lo menos un día. Sí. Y cambiamos. Cruza el otro. Empuja y estira. Eso es que le está dando un reto a tu cuerpo a diario. Si no doliera, quizás no, ya tu cuerpo se estaría acostumbrando, ¿sí? Separa las piernas y vamos hacia un lado nuevamente. Estira de ladito. Y por eso las clases de aerobics son diferentes. Por ejemplo, clases de toning. Cambiamos. Clases de intervalos, clases de cardio, clases de tensión. Son diferentes clases, entonces su cuerpo no se acostumbra. Y el centro y los postcardios también son diferentes. Hacemos los postcardios de piernas, por ejemplo. Un postcardio hicimos en esa clase hombros y lunges. Bajamos a nuestro side stretch. Todo eso hace que su cuerpo nunca se acostumbre. Y después se siente el siguiente día. Y cambiamos de lado. So, eso es la importancia de... Y por eso decía que no haga abdominales todos los días. Hay alguna gente que gusta hacer abdominales todos los días. Unos escuelas, por decirlo. A mí no. Particularmente, día por medio, dos o tres veces por semana. Está bien, si lo hace bien hecho. Hacia adelante. Arquea espalda, mira el techo. Estás en el juego de no acostumbrarse. Cambia de lado. Side lunge. El cuerpo es como un noviazgo. Está como cambiando, saliendo un lado para otro con la novia, novio. Cambiando. No se acostumbre. Pero cambiando no de pareja. No, hacia no cambiando de novio, cambiando. Mira el techo. Sitios, citas. Un día vamos a comer pizza, otro día salimos a caminar por la Muy parque. Bien, sumo. Entonces el noviazgo así es fresco, el noviazgo se siente. Todo bien. Aquí en Colombia decimos, Henry la está embarajando. No, yo no dije cambiar el novio. Yo dije, torso hacia una novia porque está todo el día haciendo algo diferente, yo dije yo. Y muy bien, damas. Vamos a colocarnos los guantes. Vamos a tomar agua. Recuerden mantener ese termo abierto. Bueno, es como otro ejemplo, Gemma. Termo abierto. Yo dije, sí o no, Gemma, yo dije, no que está cambiando novia todos los días, dije que todo día hace algo diferente con tu novio o novio. Eso fue un mal chiste. Pero vamos a dar otro ejemplo, que todo el día come pizza, ya ese pizza no es delicioso, entonces hay que ir cambiando, no un día pizza, otro día ensalada, otro día, no sé, pastas. Pasta. Estoy tratando de hacer cosas más light. Por eso es que ya no comemos pizza todos los días, porque ya no sabe igual. Pero si hace pizza todos los días, ya no está delicioso el pizza. Señores, señoras, damas, caballeros, recuerden que pueden poner su música favorita de fondo. No hay que ir a un ritmo específico, puntual, como si lo hacemos en aerobics. Entonces, ya saben, la idea con fitboxing, las rondas de fitboxing, es pegar fuerte ese saco, darlo todo en cada ronda. Y ya vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio. Vamos a sus posiciones. Se llama cuatro arriba y cambio de guardia. Un pie en cada cuadrante, guardia arriba. Vamos a usar los dos brazos porque vamos a hacer jab cross aquí. Jab cross y después ¿qué haces?
cambia de guardia y lo mismo. Jab, cross, cambia de guardia y lo mismo. Jab, cross. Mira que mi jab siempre es el delante, brazo adelante, ¿cierto, Alba? Del delantero, después el trasero, después nuevamente el delante y después el de atrás. Ese es el jab cross tradicional. Vamos a hacer cuatro cambias, ¿ok? Comenzamos, minuto y medio, damas. Fuerza en esos golpes. Go. Cuatro, cambio. Buen ritmo, cambio. Buen ritmo, cambio. Y no se olvide, puedes hacerlo sin salto también. Eso es, si no quieres saltar, simplemente cambia de guardia. Haces cuatro, cambia de guardia. Haces cuatro, cambia de guardia. Haces cuatro, recuerda, buen ritmo. Uno, dos, tres, cuatro, y lo cambias. Uno, dos, tres, cuatro, y lo cambias. Eso es, guardia arriba, Alba. Mantén esa guardia aquí arriba. Siempre cuando no estés utilizando los brazos. Seguimos. Eso quiere decir mitad de ronda. Vamos, faltan 45 segundos. Duro. Duro. Eso es, abdomen adentro. Girando ese cuerpo con los crosses. Sigue. Sigue. Vamos. Que se mueva ese saco, que se escuche. Los últimos 10 vamos a hacerlos sin cambiar, sin parar. Les aviso. Últimos 10, sin parar, duro. Duro. No pares. Duro, duro. Ya casi. Muy bien, buen comienzo de ronda, damas. Vean. Siguiente ronda. Un minuto de half jacks. Recuerden que es así, ¿cierto? No es jumping jacks, sino es half jacks por un minuto. Cuando suene el timbre, vamos a arrancar sin parar. Comenzamos, lo más rápido que puedas. Half jacks por un minuto. O speed half jacks. Quiere decir rápido. Codos altos. Eso es, codos altos. Muy buena velocidad, Adri de Uruguay. Eso es. Muy bien, Alba del USA. Codos altos, codos altos. Los codos y las manos van alineados. Los que no quieren saltar, si están en YouTube, pueden ir así marchando y va media ronda. Pueden marchar también si se cansan mucho. Vamos, vamos. Faltan aproximadamente 20 segundos. Quemando, vamos. Sube los codos, altos, dame más velocidad, últimos 10, vamos, vamos. Ya casi. Alto, alto. Tiempo, high five. Bam. Siguiente ronda número 3, miren cómo es. En la posición de combate, voy a hacer los 4 puños, los mismos de ahorita. Cuando termine con este último, la rodilla adelante va hacia el pecho en el aire, bajo el pie apuntando hacia la esquina para patear. Y lo hago de nuevo, rodilla, patada. Lo repito, miren cómo es. 4 puños y 2 veces rodillazo, patada, rodillazo, patea. La clave es que cuando bajes el pie, lo apuntes a la esquina para meter esa patada. Comenzamos, minuto y medio, son 4 arriba, una rodilla, pateas, rodilla, pateas. Vamos, y otra vez, te pones en la ubicación, respira profundo y fuerte. Rodilla, patada, rodilla, patada. Que se escuche ese golpe, vamos. Rodilla, patada, rodilla, patada. Fuerza, fuerza, guardia arriba siempre cuando no estés usando los brazos. Eso es. Alba, guardia arriba, eso es. Ok, Alba, estás haciendo la rodilla y la patada con la misma pierna. Entonces, la rodilla es con la de adelante, la patada es con la de atrás. Muestra, guardia arriba. Dale, 4 puños. Eso es, rodillazo con la de adelante. No, con la otra, con la otra. Eso, ahora sí, Alba, ya lo tienes. Muy bien, así es. Dale,
Fuerza, faltan como 30 segundos. Vamos, Adri, que se mueva ese saco con las patadas. Vamos. Fuerza. Hay que meter cadera para pegar con fuerza. Vamos. Ubica el pie, mete cadera, ubicas el pie, metes cadera. Vamos. Duro. Abdomen fuerte todo el tiempo. Eso es. Último 10. Duro. Sin parar. Vamos. Duro. Que se escuche. Ánimo, ánimo. Ya casi. Tiempo. Excelente, damas. High five. Buena ronda. Mucho movimiento. Vamos con el piso. Abdomen bajo. Ya este lo conocen. Se llama subir el coxis. Ya saben cómo es. Manos por debajo. Piernas elevadas. Elevas el coxis y comenzamos, damas. Un minuto elevando coxis. Vamos. Vamos. Alto y controla el regreso. Controla la bajada con el abdomen bajo. Imagínate que estás empujando el techo hacia arriba con la planta de los pies o con los talones. Utiliza la fuerza del abdomen bajo. Alto ese coxis, vamos. Un minuto de esto. 30 segundos, damas. Resiste. Contrae fuerte abdomen. Todo el trabajo hay que mandarlo al abdomen. Vamos. Vamos. Eso es. Alza ese coxis lo más alto que puedas. Lo más alto que puedas. Últimos 10. Quemando, damas. Ya casi últimos segundos. Y tiempo. Y nos ponemos de pie. Excelente. Les explico la siguiente. Igual que ahorita, Alba, mira. Posición de combate. Siempre va la de adelante primero. Jab, cross, jab, cross. Cuando termines esos puños, primero la rodilla que tienes adelante. Rodilla. Con la otra, pateas. Otra vez, rodilla. Y con la otra, patea. Estamos utilizando las dos piernas y los dos brazos. Jab, cross, rodilla delantera, patada de atrás, rodilla delantera, patada de atrás. Comenzamos, damas. Minuto y medio, fuerza. Cuatro puños, rodilla, gira, rodilla, gira. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Rodillazo, giras, rodillazo, gira. Vamos, fuerza. Duro, que se escuchen. Los golpes, vamos. Eso es, guardia arriba, vamos, vamos. Eso es, Alba, ya lo estás haciendo bien, recuerda. Cuando bajes el pie, eso, apúntalo hacia afuera para girar bien esa patada. Eso, Adri, mete más esa cadera, Adri, en la patada. Sin miedo, que se vaya esa cadera. Vamos. Va media ronda, gira, gira. Eso, mejor, Adri, mejor. Ahí veo la fuerza. Vamos, fuerza. Rodillazo, mete la cadera. Rodillazo, mete la cadera para patear. Vamos, duro. Vamos. Eso es, sigue. Fuerza, rodillazo, patada alta, dame altura. Eso es, sigue. Dame altura, altura. Y que se escuche ese saco, vamos. Último 10, duro. Dame todo aquí. Todo aquí, vamos, vamos. Todo aquí. Eso. Y aplauso para ustedes, damas. Fue la ronda número 5. Vean. Ahora, sentadillas con triple rebote. Ya saben cómo es. 1, 2, 3 corticos y vuelven a subir. Vamos a hacer eso por un minuto. Tres corticos y vuelven a subir. Comenzamos. Un minuto, vamos. Triple rebote y subes. Triple rebote y empujas. Ojo con esto. Saca glúteos y empujas. Saca glúteos y empujas. Sigue, saca glúteos. Eso es. Aquí rápido con esos rebotes, rapidito. Eso es. Si te cansas, solamente haz la sentadilla normal. Por un minuto sentadilla normal. Vamos, quemando. Va media ronda. Abdomen adentro, damas. Empuja con esos talones. Resiste. Quemando esos muslos.
quemando esos muslos. Ánimo. Eso, siéntelo. Muslos y glúteos, espalda recta. Eso es, ya casi últimos. Quemando, quemando. Siéntelo en los muslos y glúteos. Y tiempo. Uy, ahora estoy sintiendo. Será el virus. High five, high five. Vamos con jab derecho. Uppercut izquierdo, miren cómo es. Acuérdense, siempre que digo jab, siempre es la delantera. Entonces, pegan con el jab y luego con la de atrás van a ir inclinarse un poquito para pegar fuerte con el uppercut. Mire cómo giro ese cuerpo. Jab es como si fuera nariz, uppercut a las costillas, ¿cierto? Nariz, costilla, nariz, costilla. Comenzamos, un minuto. Jab, uppercut. Y descansan. Jab, uppercut. Y descansan. Jab, uppercut. Recuerde que para el uppercut hay que hacer esa rotación. Jab es rápido, fuerte. Uppercut es girando. Vamos. Eso es, vamos a verlas. Jab, uppercut. Dame un ritmo. Pa, pa. Y descansas. Pa, pa. Y descansas. Eso es, mete ese uppercut. Muy bien, muy bien. Muy bien, Alba. Y muy bien, Adri. Excelente. Noqueando ese saco hoy. Jab. Uppercut, fuerte ese ritmo. Que se escuche. Vamos. Vamos. Media ronda. Faltan 45 segundos. Vamos, duro. Que se escuchen esos golpes. Que se escuchen allá en Uruguay y en Estados Unidos. Vamos. Duro. Duro. Fuerza, fuerza, rotación de cadera. Abdomen fuerte también, todo el tiempo. Cuando escuchen los últimos 10, vamos a ir sin parar, sin descanso. Vamos. Ya casi, damas. Ronda número 6, duro. Duro. Último, sin parar, vamos. Sin parar. Sin parar. Fuerte. Fuerte. Sin descanso. Muy bien, muy bien. High five, man, please. High five. Boom. Listo, siguiente ronda. Vamos con abdomen X en el piso. Separa esos brazos y piernas y vamos a hacer esto. Y devuelves. Esto y devuelves. ¿Listas? Un minuto a buen ritmo. Comenzamos. Al tiempo. Sube y baja brazos y piernas al tiempo. Eso es. Eso es. Controla esa bajada, no te tires tampoco, controla la bajada con la fuerza del abdomen. Vamos. Eso es. Todo en el abdomen, vamos. Abdomen X, recuerda que puedes modificar también. Faltan 30 segundos, la modificación es así, Henry. Sin subir y devuelves. Sin subir hasta arriba, solamente haces el crunch y devuelves. Si no, vamos hasta arriba. Vamos hasta arriba. Ánimo. Fuerza, 10 segundos. No te rindas. Ya casi. Ánimo nada más. Eso es. Y tiempo. Excelente. Vamos de pie. Vamos bien, guerreras. Bang. Vamos con jab uppercut del otro lado. Posición cuadrada, recuerde, jab siempre con la adelante, con la de atrás haces el uppercut, el giro es parecido al cross, hay que levantar ese talón para meter esa cadera, miren cómo es, jab de frente, uppercut girando, apuntando a las costillas, jab de frente, uppercut girando y regresas, uno, dos y descansas, uno, dos y descansas, abdomen adentro, damas, posiciones, vamos a hacer minuto y medio. El abdomen firme, vamos a esperar el timbre, timbre, guardia arriba, jab y uppercut con toda su fuerza. ¡Comenzamos! Buen ritmo, uno, dos y descansas. Uno, dos y descansas. Mete esa cadera en el uppercut, que gire ese cuerpo, vamos. Que gire ese cuerpo, que se escuche ese saco. Eso, siéntelo, siéntelo. Guardia arriba cuando no los estás usando esos puños.
Eso es. Guardia arriba. Eso es. Ari, no es necesario bajar tanto. Solamente hacer este. Pero trata de no exagerar la bajada. Eso. Apunta, es como para apuntar a las costillas nada más. No hay que bajar tanto, Ari, el cuerpo. No hay que inclinar. Ahí. En el giro y en el golpe que va hacia arriba, hacia las costillas. Fuerza, fuerza. Eso es, Alba. Las costillas, ese uppercut. Fuerza hacia arriba. Vamos. Ya pasamos media ronda. Duro, buen ritmo. Uno, dos y descansas. Uno, dos y descansa. Vamos. Fuerza, siéntelo. Mete esa cadera en el segundo puño. Vamos. Mete esa cadera en el segundo puño. Duro. Los últimos 10 vamos sin parar. Atentas. Últimos 10. Duro. 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 Ánimo. Ya casi. Quemando. Aplauso para ustedes. Excelente. Bien, high five. Vamos a hacer una zancada con una cerrada. Miren cómo es la zancada con la cerrada y la zancada con la otra pierna y la cerrada. Pero a buen ritmo porque solamente es un minuto. Vamos. Comenzamos. Sentadilla cerrada. Saca el pie. Bajas. Sacas el pie. Eso es. Trata de mantener ese ritmo por un minuto. Quemando esas piernas. Eso es. Empuja con los talones. Muy bien, abdomen adentro para proteger esa columna. Eso es. Abdomen adentro, faltan 30, damas. Luchando para esos 30. Quemando. Quemando esos muslos. Abdomen está adentro. Buena postura, espalda recta. Siéntelo, yo lo estoy sintiendo. Último 10, sin parar, vamos. Sin parar. Sin parar. Sin rendirse. Tiempo. High five, buena ronda. Bam. Ronda número 11. Son dos patadas laterales, damas. Hay que ponernos un poquito más retirados. Porque ya no son puños, sino patadas, comienzas con la de atrás. Miren cómo es. Ubico el pie, posición B. Una patada, ubicas esa misma y después la otra. Me retiro y otra vez. Miren cómo hago. Uno, bajo y ubico. Dos. Y descanso y me retiro. Aquí. Uno, dos. Y descanso y me retiro. Busca altura también. Uno, dos. Y descanso y me retiro. Comenzamos con un minuto y medio, dale. Uno, dos, y descansas. Eso es, dame un buen ritmo. Pa, pa, y descansas. Gira esa cadera, Alba. Eso es, recuerden, pegamos con el empeine o los cordones. Ali, trata de pegar con la canilla. Con la canilla, inténtalo para ver. Eso es, un poquito más cerca para pegar con la canilla. Uno, dos, y descansas. Uno, dos. Y descansa, vamos. Uno, dos. Que se escuche ese saco. Guardia arriba. Eso es, Adri, muy bien. Arranca desde la posición cuadrada, Adri. Arranca siempre aquí. No aquí. Eso es, Alba. Trata de patear un poquito más bajito para que patees con ese empeine. O con la canilla. No pegues con el lado del zapato, sino con el empeine. Empeine. Si quieres, puedes empezar pateando bajito para que puedas pegar bien y luego vas aumentando esa altura. Pero hay que pegar con ese empeine o esa canilla. Vamos. Ya casi, damas. Ya lo hiciste, Alba. Ya lo hiciste bien. Muy bien. Último 10 sin parar. Vamos. Vamos. Sin parar. Duro. 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 Alto. Alto. Muy bien. Aplausos para ustedes. High five. Bam. Vamos con cardio. Cardio ahora, patada frontal, saltando. 30 segundos de esto. Cuando suene el timbre, cambian y después hacen 30 segundos con la otra. Cardio arriba, damas. Cuando suene, comenzamos. Respiren, respiren.
Posiciones, brazos si quieren usarlos y comenzamos. 30 segundos, ánimo. Puedes hacer esto con impacto o puedes ir así sin impacto. Puedes hacerlo bajito si estás cansado. Puedes hacerlo bajito así si quieres, si estás cansado. O alto, sin impacto. O alto con impacto y con los brazos. Vamos. Cuando suene el timbre, vamos a cambiar de pierna. Son 30 con cada una. Vamos. Usa ese abdomen. Cambia. Controla esa bajada. Controla esa bajada. El pie baja en puntica. No pises fuerte cuando bajes. Controla la bajada. Buen ritmo, Adri de Uruguay y Alba de New Jersey. Buen ritmo las dos. Hoy vamos a declarar empate entre Uruguay y Estados Unidos. Último 10, más alto, vamos. Más alto, más alto, más alto, más alto. Ánimo, ánimo. Tiempo, den un high five. Bam. Siguiente ejercicio, miren cómo es lo mismo que ahorita, pero Adri, ojo con la posición siempre. Cuando iniciamos, iniciamos en la misma posición, que no se nos olvide, por ejemplo, arrancar así, sino de esta manera, ¿listo? Ahora, arrancamos primero con la de atrás. Ubicas el pie, patea bajitos primero si quieres, ubicas el otro y pateas otra vez. ¿Por qué bajito? Hay que tratar primero de pegar bien, con el empeine o con la canilla más cerca. No pegues con el lado del zapato de esta forma. ¿Listas? Comenzamos. Dos patadas y descansas. Dos patadas y descansas. Aquí. Uno, dos. Y descansas y te devuelves. Posición. Uno, dos. Descansas y te devuelves. ¿Ya lo hiciste bien, Alba? Muy bien. Eso, la primera patada, Alba, queda bien. Ahora hay que trabajar con la segunda. Para eso trata de rotar más la cadera. Mete más esa cadera para que puedas patear bien. No tiene que ser tan rápido al comienzo. Ahora sí. Eso, eso, eso. Concéntrate en patear bien. Y luego te concentras en la altura y en la fuerza. Vamos. Con el empeine. Eso es. Vamos a averiguar de arriba. Vamos a averiguar. Eso es. Vamos. Guardia arriba. Muy bien. Sigue, sigue, damas. Fuerza. Vamos por la mitad. Vamos. Vamos por la mitad. Fuerza. Dame ritmo. Dame buen ritmo. Guardia arriba. Que se escuche ese saco, vamos. Que se escuche, hay que ubicar bien el pie para patear bien. Vamos, damas. Eso es, eso es. Muy bien, Adri. Fuerza en la segunda patada y las dos son fuertes. Últimos 10, damas. Sin parar. Sin parar, vamos. Sin parar. Fuerza. 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 Eso es. High five, rondas difíciles, pero ahí vamos, sin parar. Sin rendirse, vamos con bicicletas. Al piso de nuevo. Bicicletas, pero con piernas rectas. Un poco más de dificultad, de esta manera. Alternando los codos con las piernas, con las rodillas, ¿sí? Codos con rodillas, cruzando bien ese cuerpo. Comenzamos, un minuto. Un minuto nada más. Ánimo. Ánimo. Siéntelo en ese abdomen, en los lados del abdomen. Eso es. Codos con rodillas. Siéntelo. Dame velocidad porque es solamente un minuto. Hay que sentir ese abdomen trabajando fuerte. 30 segundos, damas. Vamos a subir ese ritmo si puedes. Aumentar ese ritmo. Codos con rodillas. Ánimo, ánimo. Eso es. Quemando, quemando. Último 10. Vamos. Vamos, sin parar. Sin parar. Fuerza, fuerza. Fuerza, fuerza. Muy bien, damas. Y nos levantamos. Aplauso para ustedes. Nos faltan dos rondas más. High five. Vean, últimas dos sin rendirse. ¿Listas? Dos arriba. Esta vez sí van los pies aquí juntos como en posición cerrada. Más o menos a esta distancia del saco porque vamos a hacer con la guardia arriba. Dos puños. Luego, manos o codos o puños sobre el piso. Saca el burpee. Lo devolvemos.
Y de nuevo con los dos puños. Modificado es una por una. Y devolvemos una por una. Y ya comenzamos. Minuto y medio con fuerza. Vamos. Sacas y devuelves el burpee. Fuerza. Sacas y devuelves. Fuerza. Que se escuchen esos puños. Vamos. Fuerza. Abdomen firme. Que se mueva ese saco. Abdomen firme cuando sacas esos pies. Vamos. Eso es. Muy bien. Muy buena plancha, Alba. El abdomen adentro para proteger esa columna cuando sacas la plancha. Eso es. Vamos, ya casi. No se rindan, damas. Falta media ronda. No te rindas. Vamos duro. Fuerza en esos puños. Fuerza en esos puños. Vamos. Fuerza. Cuando falten 10 segundos, no vamos a hacer el burpee, sino que nos quedamos de pie, solo con los puños rápidos y fuertes. Vamos. Vamos. No te rindas. Duro. ¿Listos? Quemando, quemando. Los últimos 10 nos quedamos arriba. Últimos arriba. Sin parar. Fuerza. Todo aquí. Duro. 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 Muy bien. High five para ustedes. Última ronda. Vean, vean. Sentadillas abiertas en salto. Ya la conocen. Con los pies abiertos, bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben. Vamos a hacer por un minuto. Si estás cansado, hazlo sin el salto. De esta forma. Comenzamos, damas. Un minuto. Vamos, vayas a tu propio ritmo. Pero trata de aguantar todo ese minuto. Quemando. Vamos. Eso es. Eso es. Vamos. Quemando esos muslos. Debes poner el peso en los talones y te empujas hacia arriba con fuerza. Vamos. Eso es. Última ronda. Faltan 30. Espalda recta. Siéntelo. Espalda recta. Si te cansas, hazlo sin el salto. Pero no pares. Vamos. Luchando. Último 10. Último 10. Espalda recta, vamos, damas. Eso es. Tiempo. High five. Vean. Un minuto de descanso. Se pueden quitar los guantes. Vamos a tomar agua. Y seguimos con una rutina de Henry de voz cardio. Ok, listo. Entonces vamos a tener los dumbbells preparados. Vamos a trabajar hoy espalda y piernas con dumbbells. Aquí, Adri Uruguay mandaron saludos a ti y a Dofo Lindo. Lindofo. Aquí en el chat alguien lo mandó. Hay que mirar. Bueno, bien, Adri, bien. Cuando termine la clase puede buscar que ya están mandando saludos a su gatico. Dofo Lindo. Lindolfo. Lindofo. Ready. Vamos. Hay que cambiar ese nombre, Londo. Dofo Lindo. Se cambian los nombres. Ready. Ok, listo. Entonces vamos, Mónica, aquí con los dumbbells, mi gente. Vamos a primero hacer es unos rows, perdón. Y vamos a inclinarnos con la espalda recta. Can you please give me the screen, full screen? Vamos a hacer la espalda así, con espalda recta. Ok, y que vamos a hacer es simplemente es, cuidando la espalda es, subir los dumbbells hacia las costillas y bajar despacio. Vamos a subir por acá y bajar despacio. Aquí hay dos pesas que podemos usar. Mónica puede escoger cualquiera. Ustedes también recomiendan tener más de uno para decir cómo lo quieres hacer. Vamos a hacer el primer minuto ya. ¿Listo, Mónica? Comenzamos y nos fuimos. Inclinamos. And roll. ¿Listo? Comenzamos ya. Eso es, Adri Uruguay. Muy bien. Ok.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Trabajando espalda. Mire bien que estás inclinando bien con su espalda y que tiene su cuerpo recto, la espalda recta. Mucha gente comienza a hacer esto. Vimos algunas personas esta mañana haciendo así. Hay que jalar, mirar, cuidar esa postura y simplemente jalar con los dorsales, ¿ok? Vamos con 20 segundos. Bien, Aldo Padín, se ve bien. Muy bien. Así es. Excelente. Bien. Estás bien, Adri Uruguay. Alba Padín de New Jersey. 10 segundos, mi gente. Good. Síguelo. 3, 2, 1 y tiempo ya. Ok, descánselo. Entonces, usted puede mantener el mismo peso si quieres. Y que vamos a hacer son abiertas un lado hacia otro. Entonces, vamos a abrir. Abiertas. Cambia el lado. Eso es. Y cambia el lado. Listo, vamos con abiertas. 3, 2, 1. Y nos fuimos ya, mi gente. Abrimos un lado hacia otro. Eso es. Profundo la sentadilla. Hay que ir profundamente. Profundamente. Hay que bajar haciendo una sentadilla abierta. Señora Alba Padín de New Jersey. Bien, yo veo Adri Uruguay tiene 4 dumbbells. Me gusta Adri Uruguay. El rango de su movimiento está muy bueno. Recuerda que puedes ir con un dumbbell, 2 dumbbells o hasta 4 dumbbells que está haciendo Adri. También puedes cambiar de peso si deseas. Puedes cambiarlo como estás. Tenemos aquí, tenemos un par extra en caso que quieres, Mónica, cambiar. Ella puede cambiar. Síguelo. Muy bien. Falta aquí 10 segundos. Ahí está Arturo, el gato Arturo, ¿cierto? Ese gato se llama Arturo. Hay un gato que se llama Arturo. Otro se llama Dustin Hoffman. ¡Tiempo! Ok. Vamos descansando. Cambie su peso si quieres. Mónica va a cambiar. Mire que Mónica cambió peso porque va a hacer espalda con unos más livianos. Ok. Entonces vamos inclinando. Respire profundo. Vamos a arrancar con vuelta 2. 3, 2, 1. Arrancamos ya. Eso es. Más importante es sentir que estás usando su espalda. Hay que jalar y contraer. Eso es. Vamos bajándolo lento. La bajada es más lento que la subida. Esa bajada se llama la negativa. Entonces la negativa hay que también trabajarlo cuando ves bajando. Bájalo con control. Seguimos así, 30 segundos. Muy bien. Eso es, Aldi Uruguay y Alba Padín de New Jersey. Hay que mirar que estás en un buen ángulo. Falta 10 segundos, mi gente. Vamos hablando. Espalda en acción. Eso es. Eso es. Síguelo. Tiempo. Descansa por ahí. All right, vamos a descansar unos segundos. Puedes cambiar de peso. Mire que Mónica ahora fue para los más pesados. Cambió de color, que es más pesado. Y vamos a preparar ya para las abiertas. Ready? ¿Listo? 3, 2, 1. Nos fuimos ya. Abre y cierre. Bien, vamos a mirar a Mónica primero así. Abre. Mire que Mónica tiene un buen rango de movimiento. Las pesas casi están tocando el piso. Significa que está bajando bien. Mónica no está inclinando con su espalda. No está haciendo esto. Se lo está bajando con la buena postura. ¿Ok? Buena postura. Ese significa que estamos mitad del tiempo de esta ronda de fit boxing. Sí, de post cardio, perdona. Tiene toda razón, Mónica. Seguimos. Despacio, 25 segundos, mi gente. Eso es. Buen postura, buen postura, buen bajada, bien. Eso es, falta aquí 10 segundos, bien Alba Padín. Trata Alba bajar con buena postura. Eso es Alba. Y vamos con 3 segundos, mi gente. Eso, descánsalo. Ahora, esta es la ronda número 3, ¿cierto? Ronda 3.
Ahora mira que Mónica va a usar la misma pesa, entonces ella ahora va a subir de pesa para espalda. Usted puede mantener o subir como quieres. Respire profundo, recuerda la postura. Eso, señora Alba, me gusta ese ángulo mejor para verte mejor la técnica. Inclinamos bien. 3, 2, 1, arrancamos ya. Go. Inclínese más si se puede, señora Alba. Eso es. Bien, Ari Uruguay. Muy bien. Eso es. Bájalo despacio. Recuerde que hay que bajar con control. Eso es. Despacito. Vamos con todo, vamos con todo. 15 segundos, mi gente. Ya falta poco. Eso es. Esa es vuelta número 3, de hecho. Seguimos. Eso es, Mónica. Mire que Mónica se sostiene por un segundo. Sosténgalo por un segundo y descánselo. All right. Ahora, puedes mantener el mismo peso, puedes subir o bajar. Vamos con la tercera vuelta de las piernas abiertas de lado a lado. Recuerde que hay que buscar profundidad en su movimiento. Busca calidad de ejercicio y no cuantidad. ¿Ok? Entonces, bájalo bien. 3, 2, 1, go. Nos fuimos ya. All right. Vamos bajando. Mire que Mónica va bajando profundamente con la sentadilla. Ni rápido ni lento. Mantener ese ritmo por el minuto. Sigue dando así. Sigue dando. Aquí está Tatiana Morán. Dice, hola mi gente Tyrobics, mi máquina Mónica, eres una super máquina, me encantan las rutinas, siempre hay algo nuevo y algo para forzarse diariamente. Saludos a las máquinas, Aldri, Alba y Lindolfo. ¿Ah? Hay que abrir su canal de YouTube. Tiempo, ¿qué espera? Hazlo ya. Tiempo, tiempo, tiempo. Ok. Vamos a hacer una vuelta más de espalda y piernas, porque hoy es jueves. Es el Psyche Wiki de hoy. Me faltaba mi Psyche Wiki para yo sentirme bien como villano que soy. Aquí vamos con la última vuelta. Usted puede escoger aumentar o mantener su peso. Esa es nuestra última vuelta. Recuerde, cuida la técnica. 3, 2, 1, nos fuimos ya. Arrancamos ya. Muy bien. Bien, así es. Tatiana Morán mandó saludos a Lindolfo. Club de fans de Lindolfo, como Sammy Nate de Perú, los perros de Perú. Tashi Tai de Colombia. Fifi, el perro de Gemma de Nicaragua, Fifi. Es el canal de las mascotas, de ejercicio y del café. Muy bien, falta unos 20 segundos. Recuerda que esa es nuestra última ronda de espalda. Última ronda de espalda, cuida su técnica, bájalo despacio trabajando su negativo. Hágame una contracción antes de bajar, sube, sostenga y contrae. Un segundo, mini tensión por un segundo. 3, 2, 1 y tiempo. Excelente. Ok, último, piernas. Último, piernas de hoy. Ok, respire profundo. Con esto vamos a terminarlo hoy. Prepárese. 3, 2, 1. Ya, arrancamos ya. Excelentemente. Excelentemente. Muy bien. Abre y cierra. Ok. Con esto terminamos hoy. Si estás cansado, pues usar un dumbbell en vez de dos, pero lo más importante es no rendirse y seguir luchando.
Esos son los momentos de su transformación. Es aquí cuando quieres parar, cuando sientes cansado. Es aquí donde hay que seguir. 20 segundos. Muy buen bajada, doña Alba Padín de New Jersey. Súper bien, doña Alba. Va con buen ritmo, va con todo. Bien, Alba. Bien, Adri de Uruguay. Bien, Mónica. Vamos. Vamos. 3, 2, 1. All right. Tiempo. Bajamos esas pesas. Bien. Ok, vamos a estirar el cuerpo, mi gente. Vamos a primero estirar la espalda. ¿Qué vas a hacer? Es poner tu mano. Si tienes una marco de puerta, por ejemplo, un pared, vamos a hacer esto. ¿Ok? ¿Listo, Mónica? Un brazo. Eso es, hay que sentirlo en su dorsal. Muy bien, sostenga ahí. Y cambiamos el lado, mi gente, cambiamos el lado. Eso es, mire que Mónica está estirando su espalda. Estamos estirando esta área que trabajamos hoy. El dorsal, los lats. Alba, hay que girar la mano así, Alba. Haga así con la mano. ¡Pum! Es como si quiera agarrar la saco. Ok, vamos a subir. Listo, vamos con rodilla al pecho. Mónica, sostenga por allá. Rodilla al pecho. Altura es gris. Dice aquí, altura es el gris. ¿Cuál es el Dustin Hoffman? Si no tienes un Dustin Hoffman, hay que tener uno. Oh, Spencer es el negro. Ese es un buen nombre, ¿eh? Cámbialo. Ese fue un programa de televisión en los años 80 que se llamaba Spencer for Hire. ¿Recuerda ese? No sé si era así. Spencer for Hire. Ahí sacaste el nombre. Spencer, Arturo del Rey Arturo. O Arturo de la película Arturo de... Sí, Arturo no era con Dustin Hoffman. Hacia atrás. Arthur. No, era con un actor inglés. Voy a mandar eso por Instagram. La carátula de Arturo, que era una película de años 80, comedia. Cambia el lado. Arthur. Cambia el lado. Good. Ok, vamos por acá. Forma de C. Estiramos esa espalda también por acá. Muy bien. Eso es. Cambio de lado, mi gente. Respira profundo, cambiamos. Adri, si no sabe, la gente que está escuchando tiene 8 gatos. Entonces está Spencer, Arturo, Lindolfo. Conocemos 3. Hacia adelante. El otro se llama... Dolfo Lindo. Marlon Brando. Dustin Hoffman. All right, subimos por acá. Muy bien. Vamos con los corticos, Mónica. Empujamos. Bien. Robert De Niro es el otro gato. Cambia el lado. El chiquitico se llama Joe Pesci. El chiquitico tiene mala actitud. Un poquito violento ese Joe Pesci gato. Cambia el lado. Sí. El Joe Pesci gato es chiquitico y violento. Cambia el lado. Sumo, Mónica. Vamos con sumo, damas. Y piernas rectas, agarrar los tobillos, súper bien. Ahí dice el señor Juan José, ahora ya comienza. Son las 12:46 en Madrid, 2 de la tarde, 36 minutos, perdón. O 2:30 de la mañana, don Juan. Subimos todo. All right, mi gente, un aplauso para ustedes. Ok, here's your mic. Vamos a hacer nuestra despedida. Está sin baterías, Mónica. Estoy sin baterías. ¿Me escuchan? No me escuchan.
Sí, sí me escuchan. Sí, Adri está haciendo un thumbs up. No creo que sea casualidad. ¿Cómo se sienten? Les cuento que yo llevo 2 días diciéndole a las personas estoy bien, ya estoy bien, ya me siento de maravilla. Pero hoy fue la verdadera prueba. Hoy me sentí un tris cansada. Casi no llego al final. Se te nota que no estás recuperada del todo en la respiración. Sí, sí, me siento como si hubiera dejado de hacer ejercicio una semana, 2 semanas, 3 quizás. Uno pierde, uno con cada semana que deja de entrenar, uno va perdiendo capacidad pulmonar, capacidad respiratoria. Y claro, yo me sentí como si hace rato, como si una semana o dos sin hacer. Y mi última rutina dura fue, ¿cuándo fue? Lunes, miércoles, yo no sé, me pierdo los días, pero ya espero sentir otra vez mejor para la semana entrante. Es como empezar otra vez, es aburrido, pero bueno, así es la vida. Por eso es que nunca hay que parar, damas, porque ese arranque cuesta, y por eso es que a muchas personas le cuesta mantener la rutina, porque si interrumpen y vuelven a empezar, es realmente eso, es volver a empezar. Entonces, gracias a ustedes por acompañarme hoy en esta rutina. Vamos a hacer la despedida. Okay. ¿Cómo, Adri? No escuché. Gracias por hacerla con nosotros, con nosotras. No, siempre es un placer. Eso es parte de la rutina, parte de nuestra vida. El día que no se hace ejercicio es como un día que no se come. Aunque hay ayunos a veces de 24 horas, pero bueno. Damas, nos vemos entonces. Mañana es viernes, ¿cierto? Mañana 7:30 hora Colombia, 9:30 hora Uruguay, 7:30 también, ¿cierto? Hora New Jersey. Nos vemos mañana con nuestra clase de Tyrobics. Ok. Alba, vamos a hacer la despedida. ¿Cómo es? Listo. ¿Preparados? Ok. Abrazo de lejos. Eso. Besos virtuales. ¡Mua! Wi-Fi. Wi-Fi. Bravo. Nada. Chao, Adri. Chao, Alba. Chao, Henry. Chao, Moni. Hasta mañana. Chao a todos, a todas en YouTube.